Bueno, pues ya tengo bordado el delantal. Mirad, vamos a hacer deshilachar lo que es toda la parte que tenemos de la tela de Aída. Lo vamos a hacer de una forma muy muy sencilla y así nos va a quedar el bordado. Mirad, queda súper bonito. Queda igual que si hubiésemos bordado sobre el tejido. Mirad, vamos a coger un trocito de con una tijera que corte bastante bien. Vamos a cortar lo más cerca posible al bordado. Así, la verdad es que se trabaja fatal. Queriendo enseñaroslo de cerca. Bueno. Cortamos lo más que podamos para que nos resulte más fácil. Y ahora cogemos nuestra pinza. Yo voy a utilizar una pinza de depilar. Y con paciencia vamos a quitar todos los hilillos. Salen muy bien. ¿Veis? Vamos rompiendo y vamos sacando. Ya os digo que todo lo que podáis iros acercando al bordado, siempre con cuidado de no tocar los hilos que ya tiene hecho el dibujo. ¿Veis? Vamos así despacito y salen estupendamente. Si alguno se os queda como este, veis que quedan enganchado, no tiráis, dais la vuelta y lo cogéis por el otro extremo, porque a veces con el mismo hilo de bordar podemos pisar sin darnos cuenta el hilo de la trama y nos quedan enganchados. Pero mirad, veis, queda perfecto. Y esta es otra forma de bordar esos pequeños detalles para nuestras muñequitas, pero sin necesidad de tener que utilizar siempre la tela Aída. Mirad, ¿veis? Queda súper bien. Bueno, pues yo voy a hacer todo esto y ahora vuelvo y seguimos con este delantal. Bueno, pues vamos a planchar el bordado. Cada uno tenemos nuestras manías y tenemos nuestras técnicas. Yo estoy acostumbrada a trabajar bastante el punto de cruz y siempre que tengo que plancharlo, sea un cuadro, sea un bordado pequeñito como este, siempre me ayudo de una toalla. A ser posible, bien firme y así muy dando bastantes vueltas para que me quede gordita. Y de esta forma plancho por el revés. Y así consigo que el bordado me salga por el derecho, como si fuese más relieve, como un poquito más de realce. Ya os digo que esa es mi técnica y la forma con la que yo pues suelo planchar mis cosillas, pero cada una como mejor le vaya. Mirad, ¿veis cómo queda? Queda hacia afuera. Si lo planchéis sobre el plano, puede quedar machafado, por eso yo os recomiendo que lo hagáis así. Bueno, pues ya lo tendríamos planchado y preparado para cortar, coser y terminar este bonito delantal. Vamos a ello. Ahora lo que vamos a hacer va a ser doblarlo por la mitad. Y le vamos a hacer un pequeño redondez en las esquinas. Vamos a igualar esto.
Vamos a, bueno, yo voy a coger un vaso y lo voy a poner aquí. Y voy a ponerle un poquito redondo a las esquinas. Y justo por ahí voy a cortar. Poner el vaso justo donde tengáis la marca del alto y la marca del ancho, ¿vale? No desde aquí abajo, sino desde aquí arriba. Porque así nos va a quedar mejor redondeada. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser, vamos a cortarlo a ras. Vamos a hacerlo más pequeño. Mirad. Y por aquí vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a coger una puntilla bonita y se la vamos a poner por todo alrededor, menos la parte alta, solamente de lado a lado. Mirad, yo le voy a poner esta, que es súper bonita, ya la he gastado en otras ocasiones en diferentes tonos, pero la verdad es que me encanta. Y bueno, la vamos a poner desde aquí. Como estoy utilizando popelín que no se deshilacha, lo que vamos a hacer va a ser unirlo a la vez. Podemos hacerle un remallado, podemos hacerle un zigzag o podemos coserlo como en esta ocasión que ya os digo, que no se va a ir porque ese tejido es de los que a mí me gustan porque no se deshilachan. Por ejemplo, el que estoy utilizando de cuadrito de Vichy, ese sí, ese se deshilacha muchísimo. Pero este es mejor, más resistente. Bueno, pues veis, yo la voy a poner así, todo alrededor, y la voy a pasar un pespunte a máquina. ¿Veis cómo va quedando? ¡Qué bonito! Voy a pasarlo y vuelvo enseguida. Bueno, pues he cortado una tira de 60 por 8. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a marcar la mitad. Vamos a medir el contorno de nuestra Lucía. Yo lo quiero de unos 10 centímetros. Entonces voy a poner 5 centímetros a cada lado y ya sé cuál va a ser el contorno de lo que sería la cinturilla. Ahora vamos a cogernos el delantal, que mirad, ya lo tengo cosido. Quiero enseñaros cómo queda por el revés. Mirad, ¿veis? Queda súper bien arregladito y por el derecho queda perfecto. Vamos a cogernos también el centro de este delantal. Lo vamos a marcar. Y este va a ser nuestro centro. Y tenemos que tener 5 centímetros y 5 centímetros incluida la puntilla. Así es que vamos a cogernos. Como es muy bordadito y ha quedado súper bonito, yo lo voy a poner solamente en la parte de aquí atrás, por ejemplo, lo que es el vuelo, ¿vale? Si yo lo quiero hacer de 5 y tengo 10 centímetros de cinturilla, pues le voy a dejar libre 2,5 a cada lado, 2,5 y 2,5. Entonces, desde aquí para atrás es donde vamos a empezar a hacer los pliegues. Mirad, yo quiero que me venga hacia afuera y voy a contar de estos 5 hacia detrás. Y aquí voy a meterle otro más. Como el vestido ya lleva mucho vuelo, pues tampoco quiero que me quede un delantal muy muy pomposo.
¿Veis? Ahora, si pusiéramos el centro con el centro, aún tendríamos que hacerle un poquito más de profundidad. O más pliegues. Como yo no quiero hacerle más pliegues, pues me voy a poner hasta aquí. Y le voy a hacer dos. Y ahora ya, ¿veis? Nos da perfectos. Vamos a hacer el otro igual. Cuando queréis que os queden dos partes iguales, mirad, esta es la parte central. Perdón, esta es la parte central. Lo cogemos aquí al medio. Sabemos que el primero que tenemos que hacer es el que hemos marcado. Entonces, nos venimos y ponemos la marca con el pliegue que tenemos aquí. No sé si lo vais a ver bien. Lo ponemos justo ahí. Y ahora vamos a doblar el mismo ancho que tiene este pliegue. ¿Veis? Así os van a quedar iguales. Y con el siguiente hacéis igual. Vais controlando que os vaya quedando igual de ancho. Y ahora cogéis este otro y hacéis exactamente igual. Dobláis y volvéis a doblar. Y os cae perfectos. Mirad. Esto es otro truqui que así os queda. ¿Veis? Iguales uno que otro. Este está doblado al revés. Y así. ¿Veis? Ahora nos tiene que cuadrar en la medida que le hemos puesto. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la parte de lo que vamos a utilizar de cinturilla justo aquí en el centro, centro con centro, y vamos a coser hasta incluida la puntilla. Vamos a coser todo este trocito. Luego le daremos la vuelta y de aquí sacaremos la cinturilla y la lazada. Mirad qué gracioso que queda así. Y además yo creo que le tiene que quedar bien a nuestra Lucía. Mirad qué mono que le queda. ¿Veis? Siempre acostumbrados a ir midiendo, probando, mirar si lo queréis más bajito, más alto, con más vuelo. Que le caiga sobre la pierna o que le caiga sobre el vestidillo. Yo lo voy a hacer así. Así es que voy a la máquina y voy a coser este trocito de aquí. Pues ya una vez pasada la máquina, vamos a recortar todo este exceso. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos la cinturilla, lo que nos sirve de cinturilla, vamos a doblar y vamos a venirnos justo aquí arriba, porque le vamos a hacer una cinturilla que quede bastante ancha. Entonces, vamos a venir aquí. Y nos vamos a venir aquí. Y ahora nos vamos a coger toda esta cinturilla que tenemos aquí y vamos a hacer, justo veis, la misma tela ya lo va pidiendo. Mirad, vamos a coger aquí hacia adentro un trocito. Ahora
Vamos a ponerlo aquí. Y esta vamos a ponerla hacia adentro. Y ahora giramos. Hacemos como un bies. Igual que un bies. Y ahora ya lo vamos a poner que nos quede todo bien derechito. Voy a poner unas pinzas. Así. Y ahora hacemos igual con el otro lado. Podéis ponerle una puntada decorativa o podéis hacer lo que más os guste. Yo en esta ocasión lo voy a hacer liso porque el vestido ya lleva mucho cuadrito y mucho lazo, mucha cosa, y no quiero tampoco que esto parezca una feria. Bueno, pues metemos un trocito y metemos el trocito que nos vaya pidiendo. Ya os digo que esto, la tela sola, ya lo va diciendo. Bueno, pues yo me voy a la máquina de coser. Voy a empezar desde un lateral. Voy a sellar toda esta parte. Voy a pasar todo el contorno y voy a terminar en este pico. Y ahora vuelvo con vosotras. Ya tenemos el delantal. Mirad qué bonito que queda. Súper, súper gracioso. Vamos a terminar de vestir a nuestra Lucía. Habíamos dejado por ponerle los snaps. Bien, pues ya con todo el material preparado, vamos a hacer los agujerillos. Mirad, vamos a pinchar aquí. Traspasamos este punzón que ya viene preparado. Ponemos un botón de los de pincho. Y vamos a poner aquí un macho. Ahora cogemos la maquinita. La parte esta más gruesa es la que va sobre el botón. Y de esta forma apretamos. Ya tenemos colocado uno de ellos. Hacemos igual con el otro lado. El pincho por aquí. Y la hembra aquí. Y ahora solo tenemos que apretar. ¿Veis? Así nos queda cerrado. Vamos a poner el siguiente. La verdad es que quedan muy bonitos. Y puedes jugar con los colores. Y también hay formas. Un día de estos quiero comprar unos que hay con estrellitas y con florecitas. Son súper monos. Pues ya lo tenemos, lo vamos a abrochar. Le vamos a planchar el delantal. Y así ya vamos terminando de vestir a nuestra primitiva Lucía. La verdad es que es una monada. Me está gustando un montón cómo está quedando. Voy a coger la plancha. Vamos a ponérselo.
Bueno, pues así le queda el delantal a nuestra Lucía. Vamos ahora a maquillaje y peluquería, porque esto ya va viento en popa.